La secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, anunció en entrevista que tras ubicar un sembradío de amapola en el municipio de Hueyotlipan, los operativos de vigilancia en coordinación con la 23ª Zona Militar se reforzarán. Esto no significa que sea una situación generalizada y que, sin embargo, estaremos muy atentos para poder dar continuidad a estas investigaciones que ha estado haciendo el propio Ejército y que ha tenido el resultado que tuvo el día de ayer. Y que obviamente, bueno, pues a nosotros nos pone en un estado de permanente comunicación también con el Ejército para poder hacer las colaboraciones necesarias, aunque esté en un ámbito federal. Ese sembradío, comentó Anabel Alvarado, no representa que en Tlaxcala sea una actividad cotidiana de organizaciones criminales. La existencia de este plantío no significa que tengamos un tipo de organización de otra naturaleza. Sin embargo, estaremos atentos a tener los temas de precaución, prevención necesarios en estas situaciones. Sobre el intento de linchamiento en una comunidad de Panotla, llamó a la cordura entre los pobladores para que eviten hacer justicia por su propia mano, exhortando a interponer las denuncias correspondientes. Adán Morales, Ahora Noticias.